Frenadeso Noticias. Queremos manifestar que hoy se va a llevar la escogencia del presidente de la Junta Directiva y su vicepresidente de la Caja del Seguro Social. Pero nos preocupa que el Ejecutivo, conjuntamente con la Administración y otras personas ajenas a la institución, de querer imponer a directivos con periodo vencido, a pesar de que no están en la nómina presentada por los gremios. Para nosotros esto es preocupante, porque no puede ser que se habla de autonomía de la Caja de Seguro Social y entes externos intervengan en quién es el que va a ser el presidente o vicepresidente de la Junta Directiva, porque esto lesiona los intereses de la Caja del Seguro Social, y por eso es que hacemos un llamado a la población en general a mantenerse alerta en los acontecimientos que se vayan a desarrollar en el día de hoy o día subsiguiente con la escogencia del presidente y vicepresidente de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Esto es allanar el camino a que una persona que no le interese la Caja del Seguro Social y sus asegurados, sino intereses personales o intereses de sector empresarial o gubernamental, afecte el hoy debilitado programa de IBM, de las jubilaciones de los trabajadores, al cual nosotros estamos solicitando que se regrese al sistema solidario. Y de ser una persona que no comparta estos pensamientos, traería como consecuencia la división de la Caja del Seguro Social en uno para la Caja administrar la salud y el Fondo de Pensiones que la administre el Poder Económico. Y eso sería fatal para la Caja del Seguro Social. Frenadeso Noticias.